A mi gusto no es sensato en 5 días discutir 664 artículos. Vos tenés que llamar a especialista. ¿Cómo tomas una decisión? Ahora o no un entró, legislador sabe de todo. No entró la ley de hidrocarburos. No entró ahora junto ayer en el Congreso. Sí. Bueno, ahora se puede, hay que discutirlo ahí dentro. Hay tiempo. Y para eso digo, por eso claro, hay ahora que ir. Sí. Y yo estoy de acuerdo, pero tiene que pasar el tratamiento en comisiones, tiene que ser dictaminado, tiene Mirá, que ser girado. Cuando cualquiera de nosotros tiene urgencia en tu empresa, en tu casa, etcétera, día y noche, no dormimos, estamos full life, sí, porque tenemos que sacar adelante nuestro problema. Correcto. Bueno, quien me representa, yo exijo que haga lo mismo. Correcto. Se llame legislador, senador, ministro, presidente. Y gran parte de la Argentina está pidiendo eso. Trabajen día y noche, viejo. Estamos en un momento que estamos... muy grave la situación de la Argentina. Es tremendamente grave. Límite. Y no son solo palabras. Esto salimos y lo vemos acá a la vuelta de la esquina, Paulino. Es muy, muy delicado. Insisto, toda esta batería, algunos la entienden, otros más o menos y otros nada. Y la mayoría del común de la sociedad dice, ¿qué me va a pasar a mí? ¿Y cómo avanza esto? ¿Y van a ocuparse de mí? Hoy me preguntaban si se va a aprobar todo junto o van a analizar punto por punto. Es punto por punto. Pues la fácil sería así, todo bien y dale. No, no debe ser así. Bueno, eso va a depender de cómo llegue el dictamen de comisión y cómo salga. Podría ser todo junto o podría ser abriendo la discusión artículo por artículo. ¿Vos te imaginás una discusión de 664 artículos donde vos por caso puedas establecer en uno de ellos, como dice el proyecto, que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES sale de ANSES y pasa al Tesoro Nacional y eventualmente el Tesoro Nacional pueda hacer la venta de los activos del fondo en distintas empresas privadas? Sí. Por ejemplo. Tampoco la solución es hacer un paro general, ¿no? Sacá el paro general y sacá el principal activo que tiene Milei hoy, que es que los que ponemos en imagen, que son los que salen a confrontar con Milei, están todos los desgastados, tienen todo el repudio mayoritario social que ya conocemos. Sacá eso por un instante, porque eso efectivamente es así, y eso es lo que está validando a Milei hoy, ¿eh? Más que cualquier otra cosa, porque la verdad es que hay muchos que están intentando apoyar incluso a Milei con disidencia, porque no quieren quedar aliados justamente a esa dirigencia, que es todo lo perjudicial que ya conocemos, que hemos hablado hasta el hartazgo y que hemos dicho y sostenido día tras día aquí en esta pantalla. Lo que no quiere decir que todo lo que Milei haya enviado no deba ser discutido, analizado, exacto, o modificado a propósito de una ley que hasta Milei está empezando a modificar en artículos como el sector energético, porque entendió que los gobernadores patagónicos se le venían definitivamente al humo. Cuando quienes asumieron como diputados, senadores, ya llevan unos días, ¿no? Igual unas semanas. Sí. Bueno, trabaje, sabían que esto venía. Comisiones, empiecen a armar las comisiones ya, ayer. ¿Por qué tomarse el tiempo? Porque depende de comisiones esto que estamos hablando. Había un plazo y los bloques se terminaron de conformar ayer. Por ejemplo, el bloque de Pichetto, 23 diputados, entre otras cosas. Bueno. Tampoco es soplar y hacer botella. Yo, a ver, entiendo, Eduardo, yo tengo la misma ansiedad que vos y quiero la misma velocidad. Ahora, el shock tiene que también ser eficaz y efectivo. Claro. Yo conozco mucha gente que decía, mira, Aníbal Fernández llega a las 7 de la mañana. Mansur, ¿qué quiso? Llegar a las 7 de la mañana, un día de gabinete. Un día.